Así arribó la comitiva del comisionado de paz, Sergio Jaramillo, quien junto a Pablo Catatumbo se dieron cita en la zona veredal transitoria de normalización al de Margalán. En la jornada, sendas comisiones verificaron las condiciones precarias en que viven los excombatientes de las FARC-EP en el norte de Nariño. El gobierno se compromete a agilizar la adecuación de alojamientos y agua potable en un terreno aledaño con mano de obra de excombatientes y población de la región. Catatumbo, por su parte, denunció el traslado de prisioneros de las FARC que lideraban huelga de hambre en la cárcel de Vista Hermosa de Cali. Y precisamente sobre esto, la amnistía, le preguntamos a Sergio Jaramillo. Comisionado, ¿usted cree que se va a cumplir la meta del 1 de agosto con la mayoría de prisioneros afuera? Estamos comprometidos todos con esto. RPA Sur fue uno de los pocos medios que hicieron presencia en el lugar y sobre la respuesta del comisionado de paz le pedimos una opinión a Pablo Catatumbo. Comandante, al salir de esta zona veredal de la visita de hoy del comisionado de paz, le preguntamos si él creía que hasta el 1 de agosto los prisioneros políticos que están en las cárceles y deberían estar amnistiados mínimamente estarían fuera. Él dijo, estamos trabajando en eso. Yo le digo una cosa, yo creo que el gobierno está comprometido, el Estado está comprometido a que el 1 de agosto todos los prisioneros de guerra de la FARC estén en libertad. Eso fue lo que firmamos y eso es el acuerdo y eso debe ocurrir así. El compromiso del gobierno nacional está ahí, pero también hay unos entes judiciales, sobre todo, que están impidiendo la amnistía. Bueno, es responsabilidad del Estado superar esos obstáculos y cumplir su palabra. Tiene compromisos internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, tiene compromisos internacionales y nacionales con la opinión pública colombiana y con nosotros. Es necesario para que este proceso realmente nos conduzca a una paz estable y con justicia social, que se cumplan los compromisos. Nosotros estamos, tenemos la confianza y queremos creer que el gobierno va a cumplir. Comandante Pablo, gracias por regalarnos estos segundos. Sabemos que está de salida y buen viaje. Muchas gracias. RPA Sur. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.